¿Será que la espiritualidad está de moda? Y justo el día de hoy tenemos a un gran invitado porque vamos a hablar acerca de la espiritualidad en la modernidad. Nuestro invitado de hoy es Sergio O'Farrill. Esto es Yoga. Comenzamos. Pues bienvenidos a un programa más de Esto es Yoga. El día de hoy estoy muy, muy feliz porque tengo a un gran invitado y la verdad es que es una persona que admiro muchísimo. Él es Sergio O'Farrill y bueno, él es cantante, como muchos de ustedes ya lo conocen, del grupo Kabá. Es actor y bueno, hace 7 años empezó en este mundo del yoga, como incursionar un poquito en todo lo que es el yoga, la espiritualidad, y hace 2 años se certifica como maestro de yoga en Los Ángeles. Sergio, muchas gracias por estar aquí. ¡Qué bonita presentación! Al contrario, sí. Gracias por invitarme, gracias por abrir este espacio y por el interés. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es la espiritual hoy en día, en la modernidad. Entonces, para empezar, me gustaría saber, ¿para ti qué es la espiritualidad? Creo que todo empieza de un lugar en el que la cultura mexicana pues, nos educan a ser religiosos de una u otra forma. Y creo que en mi no conformismo y en mi curiosidad, siempre te quedas con esta onda de, pues hay algo que no, hay algo de lo que me enseñaron que no me está cuadrando, ¿no? Hay algo del comportamiento del ser humano que no tiene congruencia entre lo que se dice que se tiene que hacer y lo que se hace. Y entonces yo creo que en esta búsqueda, ¿no?, y con esta curiosidad, he ido abriendo como puertas y cajones y ventanas. Y no sé, creo que hoy estoy en un punto en el que para mí la espiritualidad tiene más que ver con estar en paz contigo. Y bueno, conmigo, ¿no? Tiene que ver más en cómo encuentro mi paz y mi felicidad. Y creo que poco a poco he ido encontrando que la mayoría, si le escarbas un poquito, la mayoría de lo que hoy conocemos como religión, que creo que la espiritualidad está completamente alejada de la religión, pero todos como que van a lo mismo, ¿no? Esta búsqueda de una paz interior, de una felicidad y conectada a un ser superior, ¿no?, que va más allá de nosotros mismos. Entonces, pues creo que ahí estoy hoy. hoy que amanecí. Hoy que amanecí, muy bien. Oye, y justo lo que decías, que para ti, de hecho también para mí, el ser un tema espiritual es como pues poder encontrar la paz, ¿no?, dentro de uno. ¿Dónde podemos encontrar esta paz, esta espiritualidad? ¿En dónde la podemos encontrar? No sé, en mi caso, creo que cada vez más lo encuentro en las pequeñas cosas. Siento que muchas veces en esta búsqueda nos clavamos y en tratar de entender y alcanzar los conceptos más grandes, ¿no? La iluminación en muchos casos, o la búsqueda de un dios, o la búsqueda de esta energía y luz, y no sé, te clavas en estudiar chakras y su alineación y el universo y los astros. Y yo creo que cada vez más encuentro que estoy simplificando las cosas a lo que tengo a mi alrededor. Y cada vez más me doy cuenta, y una de las cosas cuando hice mis 200 horas fue descubrir los yamas y los niyamas, ¿no? Bonitas. Y son en estos actos de todos los días hacia mí, hacia los demás, en los que yo hoy por hoy he encontrado que soy más feliz y que encuentro más paz, ¿no? Creo que la sana tiene mucho que ver también, la meditación, el trabajo de respiración, pranayama. Creo que es una combinación de todo, y para mí yoga me ha ayudado mucho como a justo eso, porque es, en mi caso es un contraste muy extraño, ¿no? Porque siendo parte de una de las bandas más exitosas y llenando en la última gira estadios junto con las otras bandas con las que estábamos girando, entonces se vuelve mucho, ¿no? Uh-huh. Y yoga siempre me ayudó como a
a centrarme y a recordarme qué es lo que realmente me importa, ¿no? Exacto, qué bonito, justo. Y bueno, justo hablando de esto, porque justo a este tema íbamos a pasar ahorita, ¿cómo crees tú que podríamos ligar este tema de la espiritualidad con lo material? O sea, tú estás, pues digamos que estás entre estos dos mundos, ¿no? Entre el mundo supermaterial y de la fama y demás, y en este mundo también al que entraste ahora, que es pues el tema del yoga y la espiritualidad. Entonces, ¿cómo crees que podríamos ahí, o cómo crees que engranan estos dos caminos? Yo al 100% creo que no están peleados una cosa con la otra. Hablamos muchas veces de que el camino espiritual es un camino de abstención. Uh-huh. Y cada vez más me doy cuenta que no tiene, que la abstención no tiene que ver con el no tener nada, sino el tener suficiente. No tiene que ver con no querer más, sino con esta onda de codicia y de no desear lo que tienen los demás sobre ti y tu propia felicidad, ¿no? Cada vez encontramos que más gente está volteando hacia afuera, sobre todo ahora en este mundo de redes sociales y toda esta onda, como deseando lo que tienen los demás, en lugar de voltear y darte cuenta que todo lo que necesitas ya lo tienes, claro, ya está en ti. Yo creo que tiene mucho que ver, hablando de lo material, entender que no está mal tener cosas, ¿no? Pero qué tanto preguntarte todos los días por qué y para qué. Uh-huh. Te estás refugiando tu propio vacío interior en las cosas de fuera, claro, ¿no? Sí, sí. O simplemente es las cosas que llegan a tu vida son una consecuencia de tu trabajo y son una consecuencia de tu propio camino, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es un buen comienzo, ¿no? Es como el primer paso, como en este puente de entender que no están peleados una cosa con la otra. Claro. Y una vez que haces ese link, creo que es mucho más fácil empezar a encontrar el balance, ¿no? Sí, sí, creo que también es un tema mucho no sé qué opines tú, como de vibración, de vibras, ¿no? Sí, efectivamente, la gente tiene esta idea de que si eres yogui, así, literal, yogui igual a hippie, ¿no? O sea, literal, ¿no? O sea, siempre lo dicen, yoga igual a hippie y fumas marihuana y no tienes dinero. O sea, como que tienen esta idea de que el yogui se tiene que desapegar, ¿no? De todo lo material. Y yo creo que no. O sea, yo creo que cuando tú estás bien, en paz, vibrando en una vibración bonita, ¿no? Solito te va llegando todo. Y el solito te va llegando todo, es, te llega abundancia, te llega amor, ¿no? Y en abundancia, pues, te llega dinero, ¿no? O sea, cuando realmente haces lo que amas, te llega. Creo que también existe este concepto de que si eres yoga, entonces estás completamente aislado y estás en esta búsqueda de la iluminación, y en muchos casos así es. Sin embargo, creo que el yoga, una de los grandes, mi puchés me va a ganar aquí, de los grandes malentendidos del yoga es que no nada más envuelve esta búsqueda y este, claro, camino a la espiritualidad, ¿no? Yoga está en todos lados, yoga es todo lo que hacemos todos, exacto, los días, simplemente es cuestión de hacerlo con intención, creo que eso es lo más bonito. Sí. Cuando hablas de espiritualidad, muchas veces la gente piensa en monje, ¿no? Metido en una cueva ahí en la India o en Tibet. Exacto. Y justo empecé a leer un libro de un cuate que se llama Jay Shetty. Acaba de sacar uno que se llama Think Like a Monk. Y es padrísimo porque él dice, fui, me hice monje, renuncié a todo lo preconcebido, ¿no? Mi, claro, familia, las expectativas de mis padres. Y fui y me hice monje. Y después de que estuve ahí tanto tiempo, los dudes que estaban, ¿no?, los maestros más iluminados, y me dijeron, ¿qué crees? Tú no perteneces aquí. Tu trabajo, claro, como monje es ir y decirle a la gente que pueden vivir como monjes sin serlos, ¿no? Wow. Entonces, creo que es justo estamos en esta búsqueda. ¿Cómo linkeamos nuestro mundo y nuestra realidad y lo que vivimos y las necesidades, ¿no?, que tenemos como hacia la sociedad y las obligaciones que tenemos hacia la sociedad y cómo queremos vivir, las expectativas, y se vuelve muchísimo. Entonces, por eso, exacto, digo, empezar con lo que tenemos aquí, okay, palpable. Sí, qué increíble. Oye, voy a leer ese libro. Sí, está bueno. Está bueno. Recomendado, altamente recomendado. Oye, y
tú en tu vida, ¿a qué, digamos, cosas te has enfrentado, ¿no? En este mundo de la música y demás? O sea, ¿has tenido como algún problema, ¿no? En el aspecto de que, pues, yo quiero ser un ser espiritual, ¿no? Pero también estoy en este lado de la música y de la fama y demás. Entonces, ¿te has enfrentado algún reto ahí? Retos, pues, todos. Creo que todos los que vivimos y todos los que respiramos nos enfrentamos con retos todos los días. Y no puedo decir que me he enfrentado a más o menos retos de lo que se enfrenta cualquier otra persona. Siempre he dicho que tengo la suerte de tener un trabajo extraordinario, pero pues soy una persona ordinaria, ¿no? Con problemas ordinarios y, claro. y ya. Entonces, creo que el más allá de problemas, retos, sí, muchos. Porque, pero no nada más por la circunstancia del trabajo, por las características del trabajo. Yo creo que retos, insisto, nos encontramos con todos los días, ¿no? Cuando te subes a un coche en el tráfico de la Ciudad de México, pues te encuentras en el reto de no mentar madre. Y es ahí donde entra tu yoga, ¿no? Claro. Ser tolerante, ser empático, ser no causar daño. Vivir bajo los principios del yogi, que van más allá de la sana y de la meditación y pranayama, que pues obviamente ayudan a mantener una buena actitud, pero pues es un reto, ¿no? Vivir en sí es un reto. Entonces, yo creo que todos, entender que todos lo estamos haciendo lo mejor posible, ¿no? Ayuda muchísimo a como ser un poquito más tolerante y a llevar esos retos con un poquito más de elegancia, lo llamo yo. Exacto, ese es el punto. Oye, Sergio, ¿todos podemos ser espirituales? Yo creo que sí. No sé si todos queremos ser espirituales, pero yo creo que sí podemos ser espirituales. Yo creo que la búsqueda, ¿no? La curiosidad que tengas acerca de conocerte un poquito más, de vivirte un poquito más, de descubrirte en un plano que va más allá de lo que te dijeron o de lo que te enseñaron. Creo que ahí es donde hay un switch que se bota y que uno dice, bueno, ¿qué más? ¿No? Uh-huh. Y una vez más, creo que moviéndolo completamente de la parte religiosa, todo empieza por ahí. Pero si todo empieza por ahí, entonces, y tienes esta curiosidad de descubrir más, te das cuenta que no son tan diferentes una de la otra y que al final de cuentas todas están hablando de lo mismo y que todas tienen que ver con, una vez más, ¿no? Con tú sentirte bien, con vivir sin miedo, con vivir sin arrogancia, sin no lastimar al prójimo. 100%, ¿no? No quitar lo que no es tuyo. No sé, son creo que conceptos muy básicos que te llevan a ser un ser espiritual sin necesidad de ser un ser iluminado, ¿no? Creo que también esa es otra, pues podemos ser espirituales todos los días, claro. sin una vez más irnos a una cueva a algún lado y privarnos de absolutamente todo lo que vivimos. Yo siempre digo que los yamas y niyamas son como nuestros 10 mandamientos. 100%, y se parecen además. Sí, ¿no? Es casi. La única diferencia es que aquí pues, no estás regido por el miedo y si no haces uno, no, nadie te va a castigar y simplemente es como, oye, lógica, ¿no? Es como un código moral que creo que a mí por lo menos me suena lo más normal y lo más lógico del mundo. Es como, güey. Pero sí creo que todos podemos ser espirituales. Creo que todos tenemos la obligación ante nosotros. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Siempre que hablo de obligaciones es obligación ante mí. Pero creo que todos tenemos la obligación de ser por lo menos un poco espirituales. Porque sí, te va a llevar a vivir un poquito más amable contigo, ¿no? No ser tan duro contigo y ni contigo ni con los demás. Exacto. Oye, Sergio, pues bueno, ya para finalizar, ¿qué le recomiendas a la gente para conectar con este mundo espiritual? O sea, ¿qué les dirías tú que podrían empezar a hacer para conectar con esto? Respiren. Sí. Respiren todas las mañanas. Creo que amanecer, de verdad, amanecer, abrir los ojos y que lo primero que venga a tu mente sea un sentimiento de gratitud, me parece básico. Que lo primero que invites a tu cuerpo sea prana, sea tu respiración, una respiración consciente y simplemente dar gracias porque amaneciste un día más y puedes respirar y estás
y razones por las cuales estar agradecido, pues ya encontrará cada quien. Que todos tenemos una. Todos tenemos. Todos tenemos. Sí. Nada más el simple hecho de abrir los ojos. Abrir los ojos y poder respirar. Creo que por ahí empieza todo. Pues Sergio, muchas gracias. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Esto es Yoga.